Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este, mi canal. Estaba mirando como los niños habían salido a la calle ayer. Ayer les correspondió salir a la calle a los niños aquí en España, pero fue un completo despelote. Había muchos padres de familia llevando a uno, dos, tres niños, juntándose padres con otros padres a conversar, sin mantener la distancia de 1.5 metros recomendado. Muchos de ellos estaban sin mascarillas. Aquí les tengo un video para que puedan visualizar lo que pasó ayer, siendo el primer día donde los niños pudieron salir a la calle. Bueno, siempre y cuando ya saben que era acompañado por una persona adulta a dar un paseo, a comprar a la tienda y también a dar una pequeña vuelta. Pero ha pasado esto. Partiditos de fútbol. ¡Al muñeco no! Distanciamiento social cero. Por aquí. Y todo esto, aunque España haya superado los 100.000 curados y la cifra de muertos, de fallecidos, supera los 23.000 desde que se inició la pandemia aquí en España. Aún así, ciertas personas que no entienden aún, no son conscientes de lo que están haciendo. Si el gobierno te pide distanciamiento, te pide protección y te pide tener mucho cuidado, sobre todo con las personas menores de edad, niños en este caso, o las personas mayores, ¿por qué cometen esta locura? Y vamos a empezar el final del confinamiento por etapas. Primero los que iban a empezar a salir eran los niños, lo cual es, ayer fue un completo desastre. Esta mañana el gobierno se quejó y dio una recomendación un poquito más drástica de que hay que acatar la seguridad, hay que tener más seguridad. Lo que tanto buscaban los padres era poder salir, era poder conseguir que los niños salgan, pero hay otra parte que ha salido con esto. Entonces ya hoy es el segundo día de liberación de los niños, que ya han salido a la calle, pero estamos un poco inconformes las personas que sí estamos cumpliendo con este confinamiento. Entonces, esperemos que toda la gente coja conciencia y que no sea solo una parte los que cumplan las normas que nos da el gobierno. Y nos aprendemos a cuidar todos por nuestra propia familia. Entonces, bueno, el balance de la curva de mortalidad en este caso hoy al parecer ha subido un poquito, pero ha sido por el fin de semana. Como siempre, suele juntarse todo el fin de semana para luego lunes o martes con el total hacer el balance y anunciarlo el lunes, primer día laborables. Entonces, eso amigos, y bueno, de momento aquí seguimos. Yo les pido mucha comprensión, yo les pido que tengan en cuenta las normas que nos está dando el gobierno para podernos cuidar, para poder terminar con este virus de una vez por todas. Espero que toda esta gente preste mucha atención, tenga mucho cuidado, que nos aprendamos a cuidar, que acaten las normas que nos da el gobierno, que para eso están allí, para darnos órdenes de cómo poder cuidarnos nosotros. Y ya saben, no nos cuidamos nosotros mismos, ¿quién nos va a cuidar? Entonces esperemos que esto vaya bien, que el error que cometieron algunos ayer no nos traiga perjuicios y de aquí a 2 semanas empieza a haber un repunte de contagiados más por no pensar. Entonces bueno, esperemos que todo vuelva a la tranquilidad. Vemos ciertas personas que estamos un poco y temiendo también porque puedan haber más infectados después de lo de ayer en la salida de los niños. Bueno, por ese lado está finiquitado. Yo solo espero que la gente tome conciencia con todo esto, que es algo muy serio, y ya saben, un día más es un día menos. Entonces lo importante es acabar, esforzarnos un poquito más para poder terminar con la cuarentena, con el confinamiento, y así ir saliendo poco a poco. Ayer empezaron los niños a salir y espero que esto siga mejorando. Nos vayan indicando qué sector va a ir saliendo, pero claro, hay que tener mucha calma también. Ya sabe, por unos días más que estemos encerrados no pasa nada. Hagan ese esfuerzo, se los pido por favor, y esperemos vernos todos afuera nuevamente juntos próximamente. Entonces pasamos hacia Ecuador. En Ecuador la cosa apunta un poquito de descontento en cierta parte también de la ciudadanía. Igualmente los médicos, los alcaldes y una cierta parte de los ciudadanos no están de acuerdo con lo que se va a implementar a partir del 4 de mayo, que es de salir a la calle, siempre y cuando manteniendo unas normas. Entonces hay gente que no está de acuerdo, entonces se han quejado, pero el presidente nos ha indicado que eso ya la última palabra la tienen los alcaldes de cada ciudad. Entonces esperemos que aún estemos unos días más en cuarentena para que así pueda ya desarrollar
desaparecer, ir desapareciendo, ir aminorando este virus, esta pandemia. Ecuador va a estar en semaforización en este tiempo. A partir del 4 de mayo vamos a tener diferentes colores, empezando del rojo, el amarillo y el verde. El rojo van a tener ciertas restricciones casi completas, como un estado de alarma. Luego el amarillo va a ir disminuyendo las restricciones y el verde también va a tener sus restricciones, pero no quiere decir que el verde no vamos a tener ninguna restricción, sino que vamos a mantenernos en el mismo estado de alarma hasta no terminar esta pandemia. No vamos a poder salir libremente. Si muchos se imaginaron que a partir del 4 de mayo íbamos a poder salir a la calle, pues no, ya se los informé en un video anterior y no es así. Vamos a tener ciertas normas que hay que cumplirlas: el distanciamiento con una distancia mínima de 1,50 m entre persona y persona. También el uso de mascarilla va a ser obligatorio, si no te van a multar. Los mayores de 60 años deben permanecer aún aislados, no pueden pisar la calle para nada de momento. Entonces, bueno, mi gente, espero que entiendan esto. Lo está implantando el gobierno para cumplirlo y es por nuestro bien en realidad. Así que espero que no se salten las normas, que cumplan, porque si no, imagínense un repunte, que el colapso de nuevo. Intentemos evitar todo eso. Bueno, por otro lado, también sé que ha habido un incidente en la parte sur de la ciudad de Guayaquil, donde la gente está libremente andando por la calle sin que nadie diga nada, y cuando llega policías militares toman represalias. Se ha visto en los videos, aquí está el video, han quemado una moto de los policías, han golpeado a varios policías. Y bueno, siempre lo malo tiene su premio, como quien dice, y luego han venido a detenerlo. Se encuentran ya detenidos estos delincuentes. Así que muy bien por la policía. Claro, yo lo que tengo que comentar ahora sobre esto es que si a ti te dicen que te cuides, que no salgas, ¿por qué lo haces? Hay gente aún que no sabe pensar que es por nuestro propio bien, que no hay que salir a la calle. No, señores. Las cosas tienen que funcionar bien, tienen que ir a mejor cada vez más. Yo pensé que viendo tantos muertos en la calle o en las casas sin poder ser recogidos tanto tiempo, el mes pasado, no tomen conciencia y no tengan el temor de que les pueda pasar a ellos mismos. Entonces, tomen un poquito conciencia, señores. Esto no es un juego. La pandemia no es un juego. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por visitar este mi canal. Si te gustó este video, dale like. Puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, y comparte este video si te gustó. Así la gente que no le gusta ver noticias pueda ver este video, y de esta manera podemos informar a la gente con un poquito de diversión. Muchísimas gracias por visualizar este video. Ya nos veremos en una próxima ocasión. Todo con calma.